Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. Comando Peña. Feliz de la vida, mana. Yo también. Hoy comenzamos una semana dedicada a películas que son tan raras que nos cuesta incluso poner un nombre a la semana. Sí, habíamos pensado en decirle sencillamente más raras que la mierda, sí. Pero nos pareció que era feo. Era fuerte, quedaba... no lo iban a poner en la casetilla, nos iban a traicionar ahí. Sí, entonces dijimos, bueno, no, mejor hablemos de otros mundos, ¿no? Y tiene sentido también porque es una semana dedicada a cuatro películas que abordan lo fantástico, pero de una forma muy particular, o sea, lo fantástico a través de una... ¿No ve que es raro? ¿No ve lo raro que es esta semana? Quiero decir, de lo inconsciente, ¿no? Y ese otro mundo, en realidad, no es dado a través de una ficción que justifique la existencia de lo sobrenatural o tal, sino de la inconsciencia, de lo que surge completamente misteriosa, ¿no? De adentro. No es ciencia ficción, ¿no? Más allá de que alguna película pueda estar también encuadrada en la ciencia ficción, tiene que ver más, sí, con el subconsciente o con mundos paralelos, otras dimensiones, o desfasajes con el tiempo, o sea... No la realidad, una realidad diferente. Sí, digamos. Pero no hay ninguna explicación para esos desfasajes. O sea, en una película de ciencia ficción, cuando se produce un desfasaje temporal, viene un científico y dice, bueno, acá en realidad lo que van a ver sucede justamente porque ha habido esta brecha temporal, claro, los protagonistas han entrado en un pozo negro. Acá no pasa nada de eso, nunca van a encontrar ninguna explicación de nada y simplemente uno se encuentra con un acontecer completamente extraño a la experiencia cotidiana y racional, ¿no? En algún sentido tiene que ver con la semana que le dedicamos hace poco a Luis Buñuel y a esta voluntad suya y del surrealismo en general a indagar en las oscuridades de la mente, ¿no? Pero bueno, esto en todas las películas que vamos a ver, el vínculo con el surrealismo yo creo que es poderoso, pero no es ortodoxo, ¿no? Es decir, Bretón se hubiese enojado con alguna de las películas estas. Sí. Y la película que hemos elegido para comenzar es realmente tan rara. De hecho, su director... Jamás pensé que íbamos a poder pasar esta película jamás, en Filmoteca. No, jamás. Jamás que pensé que se iba a poder conseguir llegar a alguien que nos vendiera la película para pasar. Sí, llegaron. Y vamos a comenzar esta semana con Eraserhead, que es de las películas más raras que se hicieron en la historia del cine. Jamás se estrenó en Argentina. Eraserhead se conoció por ahí en España como Cabeza Borradora, pero acá en Argentina nunca se estrenó. Es la ópera prima de David Lynch. Es la ópera prima de David Lynch, que parece entonces... estaba más relacionado con la plástica. Él empezó haciendo cortometrajes como un complemento de una escultura. En una muestra había una escultura donde se iba a proyectar algo, entonces empezó a hacer animaciones, luego hizo algunos cortos con actores y después no sé cómo consiguió dinero para hacer, a lo largo de 5 años creo, esta película que se filmaba creo que los fines de semana, con amigos, pero con cierto presupuesto, una película que él se negaba sistemáticamente a explicar. Se le pregunta, ¿y qué significa el señor que está, que mueve las...? No. O sea, él quería que cada uno entendiera lo que le pareciera a él mismo, ¿no? Sí, si uno no ha visto esta película de Lynch y está más familiarizado con las cosas posteriores de él, notará un vínculo muy fuerte entre ellas. Y a mí sí me pareció admirable que él mantuviese esa fidelidad a sus intereses originarios, ¿no? Es como si realmente nunca se hubiera ido de ese mundo propio que acá está en estado absolutamente puro, porque luego él entraría en el cine más industrial. Claro, pero incluso ahí, o incluso cuando hizo una serie de televisión, Twin Peaks y tal, ese universo onírico y fuertemente inexplicable está presente y siempre remite a Eraserhead de una forma o de otra, ¿no? Incluso vuelve a utilizar a su actor, un hombre... Jack Nance, un hombre de una vida desgraciadísima, ¿no? Sí, pobre tipo. Pasó muy mal. Sí,
gratis, me imagino, o cobrando nada, estuvo 5 años yendo a todos los fines de mes a filmar, y el tipo su único pedido era, quiero tener una habitación y una silla. Un hombre modesto. Sí, un hombre modesto. Vamos a ver entonces esta verdadera obra extraña de la historia del cine, una película que realmente se cuenta entre las preferidas nuestras, y que, como decíamos antes, jamás pensamos que vamos a poder ofrecer aquí en Filmoteca.